Alright Dr. Bust we have it figured out. We are live. We're just waiting for the countdown. Hello, uh, everyone. Uh, welcome uh, to another episode of Samaritan's Purse International Health Forum. Thank you so much uh, for joining us today. Um, we're really delighted to have you all here. Uh, I'm especially excited as we have a great special presentation today and just encourage you to engage in conversation uh, with us today as we present. As always, I just want to encourage you to utilize the chat box to the right of your screen. And uh, as we begin, um, if you would just type in your name and perhaps where you're located so that we uh, have a good uh, idea of where our listening audience is joining us today. Um, I'm especially excited today because our presentation for the first time is going to be bilingual. At Samaritan's Purse, we've initiated a Hispanic um, initiative, uh, a new uh, outreach, if you will, to engage more Hispanic uh, um, uh, persons into our ministry. And so we're very excited to launch uh, this webinar today in Spanish and English. And we hope a lot of our uh, listening audience is joining us, uh, perhaps uh, from uh, Latin America or just even in the United States, um, and uh, that you uh, your primary language language is Spanish. Uh, before we get started, as always, I just want to open us up in a word of prayer. So let us bow our heads. Dear Heavenly Father, thank you so much uh, for this opportunity. We thank you for Samaritan's Purse. We thank you, God, uh, for this outreach uh, to our uh, Latin American community. And we just pray that we engage many more uh, persons uh, to serve with us uh, as brothers in Christ. Lord, just speak with, uh, through Dr. Paz today as he shares with us about dengue. May we learn more about medicine so that we can use it. Uh, just as a, uh, an open door to share the gospel in el nombre de Jesucristo. Amen. All right, well, uh, today it is my honor to introduce uh, my colleague and good friend, uh, Dr. Luis Paz, um, who will be presenting today about dengue. Uh, Dr. Paz is very gifted gentleman with a lot of accolades. He's a family physician who actually lives in Puerto Rico, but he will be joining us today from Colorado. He lives in um, Puerto Rico with his wife, uh, Jeanette, and his daughter, uh, Cilionette. He serves as the president of a medical care company called Grupo Medico Dr. Paz, which provides primary care um, service in his uh, home country of Puerto Rico. Dr. Paz is also an associate pastor at Iglesia AMEC, and he even has a television and radio ministry as well. He holds a master's degree in theology and divinity. And a doctorate in ministry and a PhD in theology. Um, he serves uh, in addition as a speaker on behalf of Samaritan's Purse and the Billy Graham uh, Evangelistic Association. Dr. Paz, I am not sure how you have time to balance all that, uh, but praise God uh, that you're able to do that. And we thank you so much for joining us today uh, and uh, speaking about dengue. Thank you, Lance. Thank you for the opportunity. Gracias, Lance, por la oportunidad claro. que me dan de poder eh, compartir contigo en, en el día de hoy. Y saludos a todos los hermanos de habla hispana que vamos a estar trabajando hoy este tema. Eh, así que creo que podemos comenzar ya para este tiempo que tenemos. We can start the presentation. We will be translating in Spanish and in English. So the, the people that speak in Spanish could hear me in Spanish, and the people that Speaking in English can uh, take advantage of, uh, of all that we were talking about. Dengue is a uh, virus that we are seeing constantly in different parts of the world. It's dengue in different parts of the world. So we can talk about uh, what is dengue. We could see it on another presentation. Do, la, lo que nosotros hablamos acerca de dengue, hablamos acerca de lo que significa el, el dengue hemorrágico, la fiebre hemorrágica, the viral hemorrágica, fever, eh, que es una enfermedad aguda que nosotros vemos eh, en, en las personas que son infectadas por un vector. This in infection came with a vector that we will see worldwide, and is secondary to the transmission of a vector, eh, secundaria a la transmisión de un vector, pero Hemos visto en algunos momentos eh, la transmisión de humano a humano, we can see it in secondary human to human transmission, uh, y puede causar que haya una microvascularidad que se destruya, destruyendo así la homeostasis, can cause microvascular instability and impaired endomeostasis, causing mortality due to exsignation signation both the capillary leakage. Causen insufficient effective circulation intravascular volume leading to cellular and organ dysfunction. So lo que va a ocurrir es que va a haber una disrupción, una ruptura eh, dentro del de liqueo capilar próximo. Esto es lo que va a causar el dengue, eh, lo que va a llevar a la mortalidad del paciente próxima. Entonces, ¿por por qué es importante hablar de dengue, por qué es importante el que nosotros toquemos este tema. What's so important about this information? El dengue la vemos a través de todo el mundo, en 10 países, en 100 países. 100 countries including Asia, uh, the Pacific, América, África and the Caribe, uh, we saw infection with dengue. Eh, anualmente vemos 400 millones, 400 millones de infecciones. Uh, 400 millions yearly cases of dengue we saw worldwide. 2.5 billion individuals, o sea, 40% de eh, infección a nivel del mundo entero vemos de esta enfermedad que puede causar eh, la muerte, tan, eh, sobre todo en áreas tropicales como subtropi subtropicales. So we can see that in tropics and subtropics. Mm. Bien importante, very important. There are four types of cero eh, types of dengue. There are, hay cuatro tipos de serotipo, lo cual nos va a ayudar a entender cuando un paciente es infectado de dengue, cuando the patient is infected with dengue, could be repeated the dengue again, because there are four eh, serotypes. There are, hay cuatro serotipos. Por lo tanto, eh, vemos que un paciente que es infectado de dengue puede repetirle la condición del dengue. Próxima, por favor. Las láminas que vamos a ver ahora the presentation that we will see will be the 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 different types of of places that we saw the dengue. Vamos a ver unas láminas que nos van a ayudar a entender los lugares, porque es esto importante? Porque cuando servimos como médicos y vamos a ayudar a otras personas en otras partes del mundo when we serve as a medical doctors, missionary doctors in different parts of the world, necesitamos saber Qué, qué tipos de condiciones vamos a estar trabajando? What type of condition we will see around the world? Y lo que ustedes ven en esta presentación es los lugares más importantes. Y si se da cuenta en ese en esa área del medio del globo del mundo es donde lo vamos a ver. Próxima. We will see that the dengue could be in different parts of the world. It could be in the north, it could be in the south, but the uh, maximum presentation it will be in the tropics and subtropics. You will see in Africa, in Asia, uh, in South America, lo vamos a ver en África, en Asia, en, en América del Sur, en el Caribe, próxima. Y aquí vemos más o menos cómo se va desarrollando eh, en los lugares donde se va distribuyendo a nivel mundial, próxima. Uh -huh. This, present, this slide is very important. Esta presentación, esta lámina es bien importante porque estamos viendo a medida que ha ido evolucionando los cambios más calurosos, los cambios climáticos, We saw in places that we normally we don't saw the, the, the dengue infection. We are saw it right now, and you saw that in the United States, This is reported some cases of dengue in some parts of the United States that we don't saw eh, 10, eh, 20 years ago. Eh, estamos viendo cómo en lugares donde antes no se veía el dengue, ahora también se está viendo. Así que esta presentación es muy importante para los médicos que sirven en estas áreas del mundo. Próxima. Mm -hmm. Nuevamente vemos las distribuciones. We saw the distribution around the world. Próxima. Ok, ¿cómo es el, el, el patrón de transmisión? What es el transmission pattern? Número uno, es importante entender entre lo que es endémico y lo que es hiperendémico. Es diferente endémico y Cuando nosotros hablamos de endémico, es cuando tenemos una, un caso, se introduce por primera vez eh, alguno de los serotipos de dengue. Cuando vimos por primera vez time serotipo de dengue en in un individual. Uh, uh, it could be uh, 25 to 50% of cases. Podemos verlo de momento en un lugar de 25 a un 50%. Ahora hay lugares donde ya se habla de hiperendemia y qué es hiperendemia cuando nosotros vemos diferentes tipos de strain, cuando vemos diferentes tipos de serotipos ah, de manera Uh, en seasonal, de manera de, de en, en diferentes estaciones del año por más de tres a cuatro años. So when we say per endemic, it says that there is different seasonal variation and we can predict the, the season uh, with three or four years uh, in advance, próxima. Next one, please. Okay. Uh, I put this one because in Puerto Rico we saw the four, the, the four types of dengue. We, uh, primero en Puerto Rico veíamos el tipo 1, 2 y 4, but since, since 98 we saw the serotype number 3. So we, in Puerto Rico desde el, desde el 98, de 1998, vemos el serotipo 3. Uh, el, el pico de incidencia se ve entre octubre y diciembre, pero en estos lugares tropicales, se puede ver el dengue durante todo el año. Por eso en Puerto Rico los médicos que laboramos en la isla, uh, constantemente estamos trabajando casos de, de dengue en Puerto Rico all the year. We can, so, we can see uh, a case of dengue. Next one. It is important, es important nosotros poder entender de que vamos a tener pacientes que son asintomáticos y que no todos los pacientes van a desarrollar lo que se llama el dengue shock syndrome. It's important that Many of our patients, most of our patients will be self limited. Uh, we, we will not see in every patient the dengue shock syndrome. The majority of the dengue will be self limited. So we can take advantage of this one. But we need to know in this presentation what uh, signs, what symptoms we have to see in this presentation that help us identify what are the red flags que se levantan. Para yo pensar que el paciente puede desarrollar un dengue shock síndrome. Próxima. Entonces, tenemos que mirar un poco acerca de la clasificación. This is the classification of dengue. Uh, el dengue es de la familia de eh, Flaviviridae, del, geno, del genotipo eh, Flavivirus. Eh, el dengue, como hemos dicho, se distribuye entre el serotipo 1 al 4 uh, y es muy importante, se, es, se conoce como un virus. Que se desarrolla por la infección de un vector de un mosquito. This is a virus that is a mosquito born human pathogen. Causa la enfermedad, un, una transmisión a través del mosquito. Y vamos a ver en las próximas presentaciones cuál es este tipo de mosquito. So we will see in the presentation about what, what type of mosquito will transmit the dengue. Next one. This is the mosquito, what we are talking about, the Aedes aegypti. Este es el mosquito que transmite la enfermedad del, uh, del dengue. Se conoce como el Aedes aegypti. Uh, vemos la, lo característico. Normalmente, la vida del mosquito del dengue es corta, uh, lo que significa que es muy importante nosotros poder comprender que en ese periodo in this period of life of the mosquito is el tiempo que time that could be uh, the cases that, we, that will, we, we will, will see uh, around the, uh, the, the, the season of the dengue el mosquito el tiempo de vida del mosquito es la que nos va a determinar el tiempo que va a haber la infección muy importante el mosquito sale normalmente de día él se encuba en la noche y desarrolla la infección durante el día. Este mosquito tiene la capacidad de poder uh, transmitir a diferentes personas la infección. These mosquitoes have the capacity to transmit the virus to different people. So, eh, nosotros podemos tener una persona que el mosquito pica a, 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 y luego ir a diferentes personas y picar cuatro o cinco personas en el mismo lugar. So, these mosquitoes have the uh, capacity. To bite one person and then bite four, or five person in the same place. Eh, por esto es importante de que si sabemos que hay una persona que desarrolla dengue, es muy probable que en su familia o en su eh, comunidad pueda haber otras personas que también tengan los mismos síntomas o hayan sido infectados. dice the probability that the Family of the person that, con that have dengue uh, will also have dengue and also in the community. And this, esto nos ayuda a poder desarrollar uh, uh, un screening de lo que es el, el, el lugar donde los pacientes eh, se encuentra We can eh, realize a screening of the population and know about uh, how, how the infection is going in a community. Next one. Uh, hay diferentes tipos de, de mosquitos. Está el a uh, que también uh, puede desarrollar, y lo vamos a ver uh, más uh, en, a continuación: puede desarrollar el Zika y el chikungunya, Pero es muy importante entender que el alpopicus es muy raro que transmita el dengue, aunque es bien parecido a la Edes al Aedes aegypti, do Albopictus mosquito is also uh, transmit the dengue, but it's not so so equal than the Aedes aegypti. But this mosquito, the albopictus, is the one that transmits Zika and chikungunya. So we can have the both uh, presentation in the same place if we have both mosquitoes proximal. Mm. This is the difference you can see in your in your. En your presentation, en your screen, usted puede ver en su pantalla. Estos son los dos tipos de mosquitos y usted va a ver la diferencia que hay. Usted puede decir, doctor, y cuál ¿y cómo podemos saber qué mosquito hay. The reality que we cannot ver the mosquito and say, ah, this is the one that uh, caused the infection. But we know, nosotros sabemos que el mosquito que se transmite de esta manera, muy importante, se transmite en lugares donde hay agua fresca acumulada. This is a fresh water accumulation. This, this mosquito do not start it in, in dry uh, water. It, el, el mosquito le gusta agua limpia. Así que cuando hay mucha lluvia y se acumula en lugares, el mosquito re, se reproduce rápido y ahí es que vienen las infecciones. When we see the, the season that starts raining, And there is accumulation of water. In this clean water accumulation, we can so the, the reproduction of this mosquito. Next one. I put this one because this is the transmission cycle of the, mosquito, of the, of, of the infection. Esta es la manera en la que se infecta la persona. Y usted puede ver que hay un ciclo. ¿Cómo se desarrolla esta infección. The first infection caused by the, uh, the moment that the mosquito. Y take the virus from a human being, una persona que está infectada del virus, el mosquito lo pica, agarra ese, ese, ese virus y luego va, infecta a otras personas. El, el mosquito tiene esa capacidad, así que hay, hay un ciclo. El mosquito pica al ser humano, luego se infecta, pica a otro ser humano y así comienza el ciclo a moverse. Esta, el periodo de incubación es de 8 a 12 días que tiene el mosquito para recibir. So the cycle of the infection is the bite of the mosquito, take the virus, bite another human being, then another mosquito, bite this human being and another human being, and there is a cycle. The incubation, very important, of the mosquito will be 8 to 12 years for the capacity to the transmission. Next one. Este slide es para que usted pueda tener una idea de cómo se introduce el, 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 el área del mosquito. Primero viene, cuando viene ocurre esa infección, esa, ese bite, esa, eh, esa picadura del mosquito, el virus entra y en las primeras 24 horas se, se puede ya hacer un isolation, se puede hacer ya el, el saber que el virus ha entrado en el cuerpo. Y son las células de Langer, Langerhans y las... El, el, las células dermales fibroblásticas las que van a agarrar el virus So, this is the uh, physiopathology that you can see in the in the dengue transmission in the, in the first 24 hours the virus could be isolated from the injection but the Langerhans and the dermal fibros, fibroblasts are the has proposed to be the largest cells for dengue next one En la manera en la que se va desarrollando la diseminación del dengue, esto es muy importante. En las primeras dos a seis días, los so first two and six days days of the subcutaneous infection, luego las dos a seis días de, la, de, de que ocurre la infección, eh, ya comenzamos a ver la viremia, pero se puede detectar esta viremia de seis a dieciocho horas después de la, uh, del momento de la picadura del dengue y y, y ya al, al terminar la fiebre eh, parecería que los síntomas comienzan a irse pero es muy importante es very importante you understand and we will see in the presentation that when fevers take out this is a very dangerous moment for the patient cuando la, la fiebre comienza a irse en un momento muy importante peligroso para el paciente próxima Aquí podemos ver la línea en la cual se desarrolla la infección. I, I think that this this slide is, is to one very important that you can take a photo from them on take with you because when, cuando nosotros vemos esta presentación nos, nos ayuda a ver cómo va a ser el proceso de infección de nuestro paciente. Día 0, day 0 ocurre el bite, it it says the bite. A, al día 5 de la infección, tenemos una viremia, day five, we have the viremia, y comienza entonces el proceso de fiebre de 3 a 7 días. El paciente puede tener el síntoma de fiebre por 3 a 7 días. Eh, de momento desaparece la fiebre. Parecería que se resuelve la viremia, pero en el momento en que la viremia se, se desarrolla, se, se quita, viene la fiebre, el paciente empieza a sentirse mejor. Las plaquetas comienzan a disminuir y aumenta el riesgo de desarrollar entonces lo que sería la hemorragia por eh, el leakage que hay en eh, eh, capilar. Así que, uh, this is the, a very important moment in the, in the patient care after the resolution of the fever. You can see the plaque, plaque drops and the, rig, uh, the risk uh, uh, of the hemorragia. Próxima. Now, this is the, 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 eh, esta es la manera en la que podemos ver eh, la diferente diseminación del virus a través de los días y como hemos venido hablando, podemos ir viendo la replicación viral, la, la, eh, la respuesta inmune. Cómo se comportan los linfocitos T y cómo se van desarrollando los anticuerpos. This, this slide says to you about uh, the viral replication, the non-specific immune response, the T lymphocytes and the uh, antibodies that the, uh, our body start to develop. Next one. Okay, very important. The course of infection, immune response the and the viral clearance. Bien. Bien importante. Vamos a ver, como hemos visto en la presentación anterior, cómo se van desarrollando diferentes anticuerpos en el cuerpo y los momentos en los cuales se desarrolla. This is the type of uh, different antibodies that you will see uh, in, in the response of the dengue. You first see the eh, eh, the end spikes, then you will see the T lymphocyte response, and then you see the CD4, CD8 that are uh, creating the antibodies in your body. Uh, esto es importante porque el cuerpo va desarrollando los anticuerpos. Es por esto que una persona que desarrolla un serotipo del dengue desarrolla anticuerpos para ese serotipo del dengue. Una vez pasa ese serotipo, usted recibe esa inmunidad. Pero como hemos hablado, tenemos cuatro tipos de serotipos. Usted puede ser infectado por los otros cuatro serotipos. Así que hay personas que dicen, bueno, yo me infecté ya de dengue, se supone que no me dé de dengue de nuevo. No, porque hay otros tres serotipos. That's the reason that you say, uh, if I already have dengue, could I have dengue again? Yes, because there are four types of Serotypes. This type of CD4, CD8, that develop your antibodies for this type of dengue will not protect you for the Other three types of dengue. Another one. Next one, please. This is the same that I'm talking about. Next one, please. Esta es la manera en la cual nosotros podemos ir previniendo cuál es eh, la asociación eh, que nosotros tenemos para poder desarrollar el dengue fever o el dengue shock syndrome. Esto ocurre solamente en menos de un 1% de las eh, infecciones del dengue. Así que eh, como, como dijimos anteriormente, no necesariamente el hecho de que usted tenga dengue significa que va a morir. It's not the same to say that I have dengue, I will die from dengue, because the majority of the person it will be self-limited. Mm -hmm. Pero hay unas cepas que son las más eh, que pueden desarrollar este tipo de infección o de eh, complicación, y sobre todo es el dengue type 2 virus, el dengue tipo 2 es el que tiene mayor eh, capacidad de poder desarrollar el dengue hemorrágico y el shock de dengue. Donde lo vemos mayor, lo vemos en la parte sur de Asia, lo vemos también en el trópico, así que es muy importante tenerlo eh, en cuenta. Próxima, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para nosotros poder eh, entender? Uh, es, ¿Qué pacientes pueden desarrollar la severidad? This is the factor influencing severity. Uh, para desarrollar uh, el dengue hemorragic factor. y could be eh, eh, nosotros lo vemos más, más, especialmente a la edad de los 11 años, luego que va aumentando. O sea, los, los niños están más propensos a desarrollar. Personas que tienen eh, mala nutrición pueden desarrollar también este, este tipo de, de condición. Y también personas que Uh, Genetically, they have a predisposition for esto this. We see more in white race than in black race. Dr. Pause. Yes. Hey, um, can you go back to that slide? That's, yes. It seems uh, just uh, if I could just uh, interject, uh, it seems a little paradoxical that uh, with age uh, that uh, there seems to be a um, decline in the risk for dengue hemorrhagic fever uh, because. As you alluded to, there's four serotypes of uh, dengue, and um, over time, uh, it seems like uh, with advanced age, they get more and more um, exposures. Uh, yeah. So uh, uh, my understanding is um, the more um, uh, times you get it, actually, uh, it increases your risk. Um, I don't know if you can explain that or. Yeah. One of the cosas que vemos a través de los estudios, es que a medida que se va pasando en edad uno va desarrollando más anticuerpos entonces a mayor capacidad de anticuerpos menos probabilidad tenemos de que eh, se desarrolle este tipo de complicación así que donde mayormente vemos la complicación es en los uh -huh. niños eh, uh -huh. y es muy importante poder saber eso uh, so in, in english if uh, 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 when, when you start to grow up, growing up you have more Uh, your, your immune system will be more strong. okay So you can have more capacity to, to fight with the infection. Okay. Uh, in, in, the, the child, the, in the child in the years, you will, will don't have so many anti, anti, antibodies. so that's the reason. You entiendo. And, uh, and Dr. Paz, I just want to remind our listening audience too. if you have questions during the presentation, uh, please feel free uh, to interject, utilize your chat box. And we can uh, pose questions to Dr. Paz. At the end, we will um, um, certainly uh, entertain questions as well. Okay, thank you, Dr. Paz. So we can continue with the presentation. Of course. ¿Podemos continuar la presentación? Yeah. Bueno, esta, esta este slide, this slide uh, summarizes, uh, resume <clears throat> cuáles son los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Son síntomas muy inespecíficos. Vemos fiebre, eh, dolor en la cabeza. Uh, dolor es el dolor retroorbital, el dolor en el cuello, el dolor en, lo, en los músculos. Uh, así que son síntomas bien específicos. So, you can see uh, there is uh, very unspecific signs. It's like every infection that we can uh, have. We can see fever, we can see frontal headache, retroarticular pain, uh, retroorbital pain, uh, muscular pain, artralgia pero los laboratorios es muy importante. Es mm. bien importante poder ver los laboratorios. Vemos una disminución de los neutrófilos, de los, vemos una linfopenia, vemos una trombocitopenia y vemos una leve hepatitis, o sea, vemos elevación de las enzimas hepáticas. Los laboratorios son very important management of dengue. <coughs> We can see a decreasing in neutrophils. We can see neutropenia. Uh, linfo, linfocitopenia and a linfocitopenia y mild hepatitis, hepatitis. Next one. Cuando nosotros vemos los síntomas, lo, los signos, luego del día 5 de la infección, comenzamos a poder ver <coughs> algunos signos y síntomas que nos pueden hablar de la severidad de la infección. Los primeros síntomas son los síntomas generales. Estos síntomas ya son. Síntomas que pueden poner al paciente en un estado de emergencia. Capillary leakage, severe trombocitopenia, una trombocitomedia severa, menos de 100.000 plaquetas, asites, efusiones pleurales, dolor abdominal, spontaneous bleeding, eh, bleeding. podemos ver epistaxis, coagulopatías, uh, podemos ver un narrow pulse eh, pressure. Eh, podemos tener hipotensión. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de que el paciente puede desarrollar síntomas de shock. If you know, if you can see in the presentation, your patient could develop uh, some symptoms of shock. So this uh, uh, patient uh, could develop the hemorrhagic uh, fever. Next one, please. ¿Cómo los clasificamos? Es muy importante hacer un buen triage del paciente. We, we need to classify, classify this patient eh, realizing a good triage. If you can see, como ustedes pueden ver, <coughs> vamos a tener pacientes sin síntomas que pueden progresar a un eh, dengue severo y podemos tener pacientes con síntomas que lo desarrollen. Pero es muy importante ya nosotros identificar el plasma leakage, el, eh, la hemorragia. Y el, eh, el que algunos de nuestros órganos eh, comiencen a deteriorarse. Muy importante, si vemos elevación de las enzimas hepáticas o vemos, como dijimos anteriormente, un proceso de aceite estamos teniendo un proceso ya de un liqueo de plasma. If you can see, if you have some organ, target organ affected with the dengue, uh, we are uh, talking about. The hemorrhagic syndrome. Next one, please. This slide is important. This slide is very important because it says the different criteria that you will see in the in the patient and the, the severity. Uh, if you have uh, the, the probability of dengue, uh, you can see nausea, rash, uh, it could be the, the tourniquet test positive, low leukopenia, uh, any warning scene. Very important this time of. probable dengue y estos son los diferentes tipos de síntomas que nosotros podemos ver en dengue. ¿Cuáles son los warning signs? ¿Cuáles son nuestros signos de advertencia para dengue? Nosotros podemos eh, ver la letargia del paciente, el aumento del, del, del hígado, hacemos un, una palpación del hígado, we, pal we can palpate the liver, and we can see the increase uh, eh, eh, in, in, the, in, the, in the decrease in the plat platelets. And the severe plasma leakage. We can see the, como hay ese liqueo de plasma. Uh, ya vemos un, un shock séptico, uh, vemos acumulación de líquidos que, de, que desarrolla el paciente dificultad respiratoria. Este aumento de las enzimas del hígado uh, comienza the central nervous system impairment. Uh, el paciente tiene estado de confusión, uh, es peligroso, puede desarrollar hemorragias también en el cerebro. Así que es muy importante el proceso de tratamiento de este paciente. Próxima, por favor. El manejo, como hemos venido hablando, estamos hablando de un virus, así que al igual que nosotros vemos cualquier tipo de virus, nosotros no tenemos ningún antibiótico que vayamos a darle al dengue. There is no antibiotics, there is no antiviral. Treatment proved for dengue, so we need to recognize uh, the uh, stage that we are managing the dengue. Nosotros necesitamos poder uh, trabajar de manera efectiva, simple. No, no es caro tratar dengue. Simplemente nosotros tenemos que identificar. We need to identify the sign of, of the dengue. Where is the the stage that we are uh, talking about to start the hydration? Because the hydration, la hidratación es el tratamiento eh, de elección para el dengue. Y vamos a ver en las próximas slide, slides cuáles son esos tratamientos eh, que, de hidratación que vamos a dar al dengue. Próximo. Nuevamente estamos hablando de las fases del dengue. Eh, es lo que hemos venido hablando, lo que va ocurriendo a través de las diferentes fases próximas. Vemos cómo se va deteriorando el paciente a medida que van pasando las horas. Eh, va, necesitamos ir viendo este, esto, esto, eh, <coughs> estas características de eh, lo que ocurre en cada uno de los laboratorios, los signos, los síntomas del paciente. Próxima. Very important, the recovery phase. I need to talk about this. Necesito hablar a través de esto, porque cuando hablamos de la etapa de recuperación, es la etapa donde nosotros debemos de estar pendientes de esa hidratación del paciente para evitar que caiga en el proceso de que haya extra, este tiempo de, 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 de disrupción, de ruptura extravascular. This is the moment, the crucial moment for the treatment of the patient with. With dengue, uh, you, you could see the, uh, <clears throat> the patient said it, he feels okay, he feels good, uh, the pain's gone, the fever's gone. He, he, he wants to go home, but this is the moment that uh, in the proxim in in the next 24-48 hours we need to realize the fluid uh, replacement to the patient and so that the symptoms don't uh, progress. To the deterioration of the patient. Este es el momento donde nosotros miramos que no haya un deterioro en la sintomatología del paciente. Próxima, por favor. Nuevamente, aquí tenemos la severidad que hay en el paciente. This is the severity, eh, eh, las causas de severidad en el paciente. Y es muy importante, si nosotros estamos pensando que el paciente puede desarrollar la severidad de dengue, we need to, to think. Our patient is taking some meds that could uh, realize in, the, in, the, in, in our patient bleeding. We have aspirin, ibuprofen, corticosteroid. Uh, this kind of medication could uh, realize more prolonged shock in our patient. Mm -hmm. Esta, si un paciente está utilizando aspirina, ibuprofen, eh, corticosteroide, esto esto es contraproducente para el paciente. En el pasado se hablaba del uso de corticosteroides. En el pasado, algunos medical uh, doctors used corticosteroids in the use for the treatment of dengue. Now we know that this is contraindicated right. for the treatment of dengue. Ahora los usos de corticosteroides están contraindicados en el eh, tratamiento para dengue. Próximo. Ok. nosotros podemos pensar. Cuando yo necesito hospitalizar el paciente. Bueno, cuando nosotros hospitalizamos un paciente, when we need to, to do the management in hospital. First one, pregnancy. Uh, the, the woman that, that pregnant are pregnant are more susceptible to uh, have complications with dengue. So the pregnancy woman we need to hospitalize and take care about her los niños o personas muy adultas los extremos de la vida very old people or infant people obesity o la obesidad diabetes un diabetes very important renal failure patients that are in dialysis we need to take care, take care of, of that kind of patient because of the capillary leakage uh, that have the patient chronic hemolytic disease la enfermedad eh, hemolítica eh, crónica y bien importante pacientes que no tienen ayuda social, que viven solos. Nosotros debemos de identificar la parte social. En medicina de familia trabajamos mucho con eso, con el paciente. Uh, maybe we have a not a, a person that don't have all the clinical symptoms, but but don't have the social uh, capacity to have people with them. Mm -hmm. We 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 saw many people that live alone in all in all the country. So, we need to, to realize this person has uh, family that can take care of them. Tenemos familias que trabajan con el paciente. E ese estatus social es muy importante identificarlo porque no vamos a saber cómo poder trabajar con él en la casa Próximo. Ok, muy importante. Aquí está la manera en la cual nosotros vamos a trabajar con el paciente. Vamos a utilizar. Eh, lo primero es poder hidratarlo por boca. Lo primero, y eh, the first thing is the, we need to think if we can eh, rehydrate the patient orally. If the patient have nausea, uh, they have problem with take orally, si tenemos problemas para que el paciente no tolere el reemplazo de fluido, we will use ringer lactate or we can use de eh, 0.9% Uh, IV fluids, and this is the uh, an example. How can you calculate the use of that kind of perfusion? And usually, normalmente, usted va a hacer ese cálculo por 24-48 horas. Y ahí tiene un ejemplo de una persona que pesa 70 kilogramos, más o menos son 150 libras, y va a colocar los fluidos a 100 mililitros, 110 mililitros por hora. Y depende de los kilogramos que tiene el paciente. Ah, va a ser la cantidad de mililitros por hora. Tampoco usted quiere sobrehidratar el paciente porque va a tener problemas de edema. Próximo. Ok, si tenemos entonces aquello era para el tratamiento de que no tenía ningún síntoma. Aquí tiene el cálculo para pacientes que tienen eh, signos y síntomas. Nuevamente, Queremos hidratar a ese paciente rápido, queremos mantenerlo hidratado y vamos a estar evaluando uh, cómo están los hematocritos de ese paciente. We need to evaluate uh, every 24 hours how is the hematocrits of the patient. Uh, the patient is hydrated, have the intravascular leakers. El paciente tiene estos procesos intravasculares cada 2 a 4 horas. Vamos haciendo los cambios y usted ve cómo decidimos aumentar. A 5 a 10 mililitros por kilogramo por hora en las primeras 1 a 2 horas, y más o menos estamos dando 1 a 2 litros. We, we can stay 5 to 10 mil, mililitros per kilogramo per hour for the first 1 a 2 hours, y uh, we will use 1 or 2 litros uh, for this patient because this has those signs, the warning signs. Tenemos el paciente con, pero con, ya con síntomas de alerta. Próxima, por favor. <coughs> Nosotros vamos a monitorear los signos vitales de este paciente cada hora, cada cuatro horas. Vamos a ver el urine output, vamos a ver los hematocritos, vamos a estar evaluando eh, el azúcar, el, el, el liver profile, el, 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 los factores de coagulación. Ah, vamos a estar evaluando eh, la necesidad de transfundir plasma y es muy importante. Este slide me dice <coughs> depende de cuáles son los síntomas que tiene el paciente. We will use isotonic fluids o colloid fluids. Cuando nosotros tenemos ya pérdida del plasma, vamos entonces a hacer ese reemplazo. <coughs> nosotros no vamos a reemplazar sangre o plaquetas en el paciente a menos que no hayan este tipo de pérdida. Mientras tanto, we will use 0.9 saline, and Ringer o Ringer lactate. Mientras tanto vamos a usar 0.9 salina o Ringer lactate. Próxima, por favor. Aquí les estoy dando la manera en la cual se desarrolla el, los algoritmos para el uso de dengue, que es lo que hemos venido hablando. Usted puede tenerla también. Los estoy colocando para que usted lo tenga en su práctica próxima. Nos hacemos la pregunta si el paciente ha, ha, ha habido improvement. We say the, the, the question, if you have improvement. If not, if there are symptoms, we decide eh, if we uh, increase the hydration or if we use, use colloids. Uh, it depends of the deterioration of the patient. Next one. Cuando usamos eh, reemplazo de productos sanguíneos. Es muy importante que nosotros no transfundimos plaquetas o sangre a menos que haya ya este tipo de, de problema de un sangrado severo. During the plasma leakage, do hematocris increase in relative high values before the set of severe bleeding. Es muy importante que si nosotros tenemos este tipo ya de problema, aquí está el cálculo de cómo entonces nosotros tra transfundimos los componentes sanguíneos. Próxima, por favor. Este slide, this slide, it's very important. Eh? Este slide es muy importante para, para su tratamiento. Uh, y esto quizás contesta algunas eh, preguntas que los, que los médicos tenemos a la hora de poder uh, tratar nuestro paciente. El manejo. No usar corticosteroides. Do not use corticosteroid. No damos transfusión de plaquetas para la disminución de plaquetas a menos que haya un proceso de sangrado porque se ha demostrado que no aumenta la sobrevida del paciente no demos punto 45 salina no, do not give half normal saline y eh, very important do not assume no debemos de asumir que el iv fluid es necesario o sea no todo el mundo le vamos a poner una, una, un iv fluid si, si nuestro paciente uh, puede hidratarse por boca lo ideal siempre es por boca si el paciente está tomando agua, el paciente se puede hidratar. Uh, vamos a darle eh, el agua al paciente y hidratar a nuestro paciente por boca. Así que we do don't assume that the IV fluids are necessary. Next one. El tratamiento, como hemos venido hablando, es, es de soporte, vamos a dar líquidos isotónicos o coloides, no, no vamos a utilizar esteroides, espero que eso quede claro en esta presentación, no vamos a usar esteroides en el paciente, no, la, la transfusión de plaquetas no es necesaria a menos que baje de 30 o tengamos que dar eh, eh, frozen plasma, eh, pero el plasma no, no previene la hemorragia y es muy importante también, como hemos hablado anteriormente, este virus no hay antiviral, por lo tanto, el ribavirin no se ha visto que funciona eh, para el tratamiento. Ribavirin failed to prevent viral replication in animal trials. Next one. Ah, quiero dar las gracias a las, a, al doctor Lemuel Martínez, que es el presidente de la Asociación de Infectología de Puerto Rico, que me facilitó estos estudios que se han ido haciendo de dengue. So, in this presentation, we have a special thank to Dr. Lemuel Martinez Bonilla. He is the president of the Infectious Disease Association in Puerto Rico uh, that gave me uh, the, the final guidelines for this treatment of dengue. Okay. Uh, uh, Dr. Paz, uh, thank you so much uh, for that excellent presentation. Um, just to start off with, again, I'm so excited. Uh, for you to present bilingually. Uh, I'm learning Spanish, uh, so uh, it was uh, just good to hear you uh, speak Spanish. Um, but uh, excellent presentation uh, about um, dengue. And so I'm just going to open up uh, preguntas uh, for our listening audience. Si se preguntas, please just utilize your chat box and uh, we will uh, pose these questions uh, to Dr. Paz while i'm waiting for that, i have uh, several questions uh, myself. Um, one of the things that you mentioned um, is you mentioned uh, that oftentimes you can get co-infection with chikungunya uh, and dengue. dr. paz, i'm curious, without utilizing laboratory assays, can you um, differentiate uh, cl just clinically? could you give us some pointers maybe how you differentiate between dengue and uh, chikungunya? Bueno, el, el proceso entre dengue, eh, chikungunya, uh, Zika, uh, el, el, el área de, de, de desarrollo, tenemos que comenzar a tratar al paciente siempre pensando que puede desarrollar el dengue hemorrágico. Si nosotros hablamos de chikungunya o hablamos de Zika, uh, sabemos que el proceso de deterioro del paciente es distinto. El chikungunya no deteriora un dengue hemorrágico, así que nosotros vamos a tratar en un setting Uh, we need to treat the patient in a setting that we think about the worst. So yeah. we start the same treatment of hydration yeah. and uh, expect that the patient could have the hemorrhagic eh, infection. Tenemos que pensar que el paciente tiene la el, los síntomas de dengue hemorrágico. Mm -hmm. uh, es, es la mejor manera en un setting donde no tenemos la capacidad de desarrollar estudios eh, en el caso del chikungunya el proceso de la sintomatología va a ser menor el tiempo que en el proceso del dengue. Así que o, hoy día en Puerto Rico estamos eh, estudiando tanto dengue, chikungunya, como el Zika, ah, como parte de nuestros estudios de, paramédicos eh, en, en la isla, debido a que en Puerto Rico tenemos lo, los tres tipos de virus o so necesitamos poder trabajarlo. We, we study in Puerto Rico the three types of... of Uh, infections mm -hmm. so we can distinguish it be between these three types of uh, viral infections you're in tienda okay good. thank you um, dr. Paz uh, our friend dr. Sawyer um, who uh, is uh, currently uh, in West Africa he asked do you have an update uh, on progress being made globally for the control of uh, mosquitoes and mosquito-borne uh, illnesses Sí, cada cada uno de los países se va trabajando de acuerdo a la a, a, los, a las áreas de infección se desarrolla lo que se llama la prevención. Si nosotros si nosotros podemos eh, detener la producción del virus de la producción del mosquito es la mejor manera de nosotros poder prevenir la infección del dengue. Eh, en estos países en los en countries that uh, we have the most Mosquito. The, the the government start a different kind of uh, prevention about uh, the killing the mosquito. Como yo dije anteriormente, sabemos we know that the mosquitoes development when the raining start uh, to fall. So if we know that this is the season of the of of the replication of dengue, uh, we start to take care about the accumulation of water in our homes. Yes. Nosotros comenzamos a trabajar con la acumulación de agua en nuestras casas, eh, eh, yes. gomas, eh, llantas que, que tenemos en nuestros hogares, lugares donde se puede acumular el agua. Eh, se, se comienza a promocionar en, este, en estas temporadas el poder sacar esa agua para que no se acumule y el dengue se, de, se, se destruya. También hay procesos de fumigación que se están desarrollando, uh, I, I, I remember to be in Cuba, it's uh, one of the countries that have a, a, a great difficulty with dengue, and they use the fumigation yeah. in all the homes of the, of the country mm -hmm. uh, so that the, the cases of dengue go, go, go down, so, y es lo mismo que ocurre en diferentes países, procesos de fumigación que se hacen en las comunidades Para poder matar el mosquito del dengue. Okay, very good. I hope Doctor Sawyer understands that. <laughs> Thank you, Doctor Paz. Um, and then uh, we also have a question that says, "Can you comment on the uh, reliability of RDTs uh, for Dengue?" The, the what? Uh, rapid diagnostic test um, okay. for Dengue. Well, we 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 are talking about that in Puerto Rico. Uh, the the thing is that. We can use it, uh, but it's not so useful because the majority of the time we saw the, the cases in our office, and when they start the treatment, mm -hmm. uh, we, not, we we understand that we need to to take about them. Uh, you talk about uh, the places that we don't have that kind of laboratories, mm -hmm. and you saw in the in the presentation the majority of the places that we have dengue. There are communities that don't have access to that kind of laboratory. So, right. the dengue, we need to to use our clinical knowledge yeah. uh, uh, to, to, to identify the symptoms of the patient. Nosotros necesitamos eh, en dengue más que nada identificar los síntomas del paciente y entender que si estamos en un área endémica, mm -hmm. siempre el dengue va a ser parte de nuestra eh, 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 de nuestro eh, diagnóstico diferencial. Okay. Gracias. Uh, thank you, Dr. Paz, uh, so much again. Um, we're just about out of time, um, uh, but again, uh, incredible presentation, and uh, I learned so much about dengue today. I just want to remind everyone um, that this um, presentation has been approved uh, for AMA Category 1 uh, credits. Um, we will also be sending you uh, you all uh, a follow-up email with instructions and a link uh, to this recording. Um, if you are not on our email list, um, you can join the forum at health.samaritanspurse.org and uh, be the first to know about upcoming events and the next uh, webinar. Um, our next presentation, uh, in fact, will be May the 11th, um, and it will be Dr. Stan uh, Chang. Um, and um, just again, want to thank you guys for listening, uh, joining us today. Hope the rest of your day and your Easter is uh, awesome. Uh, God bless you. Take care.